Señor, te damos gracias por un nuevo día más, en el que podamos aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a concentrarnos y te entregamos el resto de la semana también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, profe, seguimos con nuestro estudio del libro de Proverbios. Estuvimos hablando en la clase pasada sobre el orgullo, la pereza, y hoy hablamos sobre el enojo. ¿Pero qué es el enojo, profe Charlie? Bueno, el enojo es un estado anímico muy peligroso y dañino. ¿Por qué? Porque esto puede llevarnos a descontrolarnos y puede llevar a que nuestras acciones sean desproporcionadas. O sea, nos puede llevar a hacer cosas que no nos gustaría hacer. Pero el propio enojo y la ira también pueden ser manifestaciones sanas. Por ejemplo, cuando algo no nos gusta o hay una situación que nos parece injusta o desagradable. Claro, totalmente, profe. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que debemos de actuar sabiamente, no debemos permitir que la ira se apodere de nosotros y nos mande a hacer cosas o decir cosas de las cuales después tendremos que arrepentirnos nuevamente. Y por sobre todo, este descontrol puede llevar a lastimar a otras personas y no le agrada a Dios. Exactamente, además también una de las señales del enojo puede ser también las palabras hirientes, cuando le decimos a alguien algo que sabemos que le puede herir, o también la violencia física. Claro, muchas veces. Bueno, por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque en ella encontramos mucha sabiduría de cómo debemos manejar los momentos de ira, de enojo. ¿Te parece si leemos algunos versículos? Proverbios 14:17 nos dice: el que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace, muestra gran paciencia. Proverbios 14:29: el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Proverbios 15:1: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 19:11: es de sabio tener paciencia, y es más honroso perdonar la ofensa. Generalmente queremos justificar nuestra ira o enojo con las acciones de otras personas. Por ejemplo, cuando decimos: él luego me hincha, él luego me tienta, él luego empezó. Pero en cambio, los versículos que estuvimos leyendo nos enseñan que nosotros debemos actuar ante las acciones de otras personas de forma sabia, debemos ser pacientes, debemos saber perdonar, dar respuestas amables a aquellas respuestas o a aquellas cosas que nos hieren o nos lastiman. Entonces debemos no ser provocativos también, porque si actuamos con nuestra ira, con nuestra emoción, nos dejamos llevar, los versículos que estuvimos leyendo justamente nos trata de que somos necios, tontos, después imprudentes, y aparte de eso tenemos consecuencias de nuestros actos. Lo que tenemos que saber también es, profe Charlie, es que todos podemos llegar a enojarnos ante cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Pero lo importante es no descontrolarnos. Así mismo, hay que saber manejar el momento, ¿no? Profe, no tenemos que ser como Hulk. Claro, chicos, porque Hulk se pone nervioso y se descontrola y se transforma en un monstruo. Siempre estoy enojado. Ira no sea parte de nuestra vida, pero profe, si sentimos algún enojo justo o sano,
Recordemos lo que nos dice Dios en Santiago 1.9, es lento para la ira. Así mismo, profe. Bueno, chicos, en todo momento estemos en oración, oremos, pidamos a Dios para que nos ayude a controlar nuestras emociones en las circunstancias que nos encontremos. Y bueno, como ya dije, siempre recomendémonos al Señor y seamos como nuestro Salvador Jesucristo. Que tengan una bendecida semana, chicos, y nos vemos la próxima. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Les amamos. Chao, chao.